Efisema pulmonar. Estamos nosotras haciendo una campaña para ir en contra del tabaquismo en lugares, espacios cerrados y públicos, ya que hay contaminación de primera y segunda y tercera grado, pero el tabaco tiene tantos venenos que se quedan impregnados en las paredes y quedan activos. Y esos mismos venenos y tóxicos nos siguen dañando a nosotros los que no fumamos. Entonces, gustaría firmarnos una petición para cambiar esos códigos que todavía permite que exista esa contaminación aquí en los espacios públicos y privados. ¿Puede desarrollar? ¿Lo abro? Sí, ábrelo, es suyo. Súper obsequio. Claro. Cierto. En el piso. Bronquitis. Aguda. Así es. Hay contaminación del humo de tabaco de primera, segunda y tercera mano. ¿Usted sabe cuál es la de segunda mano? No, segunda mano, por ejemplo, si yo estoy fumando aquí con usted. Los cuales todavía nos podemos dañar, o sea, se va a un lugar y todavía siguen fumando. Entonces lo que queremos es que... Ya te lo saco. No tengo el material. Hola, buenas tardes. ¿Les podemos compartir una información? Sí, es que estamos con una petición de espacios 100% libres de tabaco. Esto para que ciertas cláusulas del reglamento que está libre de tabaco pues se modifiquen para que haya espacios especialmente para los fumadores y que los otros espacios sean libres para nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo quitar un minuto de su tiempo? Bueno, este no es para algún... ¿Y una bolsita? Gracias. O lugares que tengan su propio espacio para que ya no haya como esta contaminación de tercera mano. ¿Sí saben cuál es la contaminación de tercera mano? Es aquella que se queda impregnada en las paredes y queda activa. Entonces, pues no sé si nos podrá llegar más rápido y necesitamos más tiempo. ¿A quién le doy el?